¿Qué dice? ¿Qué dice? El Gran Bahamas Mama abrirá sus puertas con la mejor competencia de freestyle de la ciudad. Sábado 2, inscripciones abiertas 2000. Habrán dos ganadores, bebidas y mucho más. Envía tu nombre o apodo a este número e inscribirte. No te pierdas la oportunidad de demostrarte talento. ¡Oh! Mirá vos, che. El Bahamas Bama. El Bahamas Lamas. El Dalai Lama Mas. ¿Pero para cuándo dice? Sábado 12. Inscripciones abiertas. El sábado 12. El sábado 12. ¿Qué día es hoy? No, pero me parece que el sábado ni roleo. O sí roleo. Ay, no lo sé. Creo que el sábado hay una misión de mafia también, ¿eh? Ojo. Che. Ah, mirá. Si salto con la cámara adelante, me caigo. Y si salto con la cámara viendo por el costado, no me caigo. Bueno, me recaí igual. Mirá. Si salto apretando para el costado, no me caigo. Me recaí. Bueno, amigo, me dejaron retirado acá. Me parece que me voy a jugar una mongoose un rato. Me voy a jugar una mongoose con el marquito naranja. Justito, amigo. Me juego un ratito de Among Us. Con el marquito naranja. Al menos, no sé, media hora por ahí y después entro nuevo. Porque, amigo, no me voy a quedar media hora esperando a salir de la cárcel caminando en círculo. Ya re aburrido, boludo. Alta paja. Qué paja, amigo, ¿por qué me mandaron tanto tiempo? Se escuchan ruidos de gente sufriendo. Amigo, estaría muy piola un... Ya estamos, guacho, vamos. ¿Qué onda? ¿Qué pinta entonces? Y vamos a hacer esa reunión y hablar con esa gente, boludo. ¿Y esto? Bueno, ¿qué dice la gente? Hagan una votación los Hola. mods, a ver. Hola. ¿Qué haces, pelado? Para que se me Hagan pudrió una la votación, cabeza. gente, hagan una votación, Ah. una votación, una votación. ¿Algún mod que pueda hacer una votación? Bueno, nos Rol fuimos. o Among con los pibes. Estamos esperando a Múnich que traiga algo para ustedes. Pongan una votación. ¿Qué onda? ¿Qué pasó, amigo? Explícame. Están todos poniendo rol igual, ¿eh? Pero bueno, vamos a una ¿Puedes votación, hablar, ¿no? corazón? O sea, yo iba ¿Qué a ir quiere a que te Among explique, Rey? porque pensé que me ¿Qué iban a mierda dejar media pasó? hora ahí encerrado, Y no pero... sé. Que caímos en cara y no estamos libres. No sé. Les poncharon. Poncharon ruedas. Y me ¿Y imagino por que se qué no? tiraron al agua. ¿Y por qué no pincharon? ¿El bloqueo qué onda? ¿No salió bien? Yo pensé que iban a hacer doble bloqueo, amigo. Mira, yo te voy a explicar qué pasó, por lo que vi. El Autosuficiente. bloqueo salió bien. Muy chico el auto de bloqueo, me parece. Pero esquivaron el bloqueo. Nada más. O sea, la hicieron bien los polis, boludo. Está bien. O sea, no tuvimos suerte. No era muy chico porque nosotros Ayer tuvimos suerte, hoy no. logramos retener los tres carros ahí, uno. Y los tres carros chocaron más de cinco veces la camioneta hasta moverla, pues. Era obvio que lo iban a hacer.
pero no les han tenido que disparar las llantas. Amigo, me habló el Marquito Naranja también para Monk y le dije que sí, pero ahora por lo que veo me parece que más tarde, porque surgió acá una cosita en el rol. Así que más tarde juego. ¿Qué onda? Vámonos. Amigo, surgió una cosita acá en el rol. ¿Pero qué hace? Que están todos los pibes acá uno. Y... ¿Viste? ¿Está roto el auto? Y voy a jugar un rato más. Más tarde, si están jugando a la Monk, avísame y me meto, guacho, de una. Llévate el otro auto, ¿qué hace? Se baña. ¿Y pero este está? Se baña, no te va a aguantar una cuadra. Ganó Rola, la mierda. ¿Qué pasó? What happened? Dobla a la derecha. What happened? Revisé interno y vean justo lo último. Che, vamos a pasar por el YouTube que me quitaron el celu todo. Vamos a buscar un rico celu. ¿Y tienes efectivo? ¿Qué? ¿Tienes efectivo? Sí. Hay un banco igual. Tengo. Yo no tengo plata ni para un celu ni para nada, tengo más... ¿Qué onda, muchachos? ¿Pinta a cazar azulcitos? Podemos hacerlo, pero con... O sea, con un objetivo en común. Objetivo en común, exacto. Matar a azulcitos. ¿Qué les parece ese objetivo? Eso. Excelente. Yo lo veo razonablemente bien a ese objetivo. No sé ustedes qué pensarán. Y deberíamos ir, por ejemplo, al gimnasio, ver si sale alguien de los que estamos buscando. Yo te diría, mira, así corta, que antes de buscar peo le escribas a la gente, que no sé si ya les escribiste, y compremos chaleco, porque tenemos semana con 13 chalecos. Eso es lo que voy a hacer. Entonces tengo rato pidiéndote que le escribas a esa gente por chaleco y... ¿100 o 200? Vamos a hacer lo que estamos haciendo aquí, hablamos en la casa. Pero bájenme la puta que los remil parió. Estás abajo. Che, ¿alguien sería tan amable de regalarme una radio de un celu? No, tomá. No. No, pero la puta que te parió. Sí, por mí compro chaleco y arma, pero bueno, no... Allá atrás, en la entrada. Che, armas no hace falta, ¿no? Sería tan amable de regalarme una un celu y una radio. Vení, pobre. Vení, ¿dónde está el pobre? Qué gilete. Che. ¿Dónde está el pobre? Te pedí porque pensé que eras el otro. 8K en multa. Y 0 en el banco. Che, muchacho. Gracias. Arma no hace falta, ¿no? Compré 5 teléfonos sin querer. Arma no hace falta, ¿no? Llévalos para allá. Uy, el kit de reparación, amigo. Bueno, me sube la camioneta, me da. Primero voy a comprar otra ganzúa. El kit de reparación. Ay, amigo, qué feo se siente tener que volver a usar kit de reparación. La puta madre, no soy mecánico, me echaron, pero no sé por qué. Porque me habían vuelto a contratar, pero después me volvieron a echar. O sea, soy mecánico tuning, pero no me sirve tuning. O sea, me sirve, pero la onda es poder arreglar los autos cuando quieres. Voy a agarrar otro auto, Mira, este es el auto que nos robamos ayer. Sí, ese vale. Tremendo automotor, pa. Balas de la pocho. Balas de la pocho, sí. Este auto nos robamos ayer en el Conce, gente. Está como 280 mil pesos. Somos nosotros. Che, amigo, ¿me escuchan? Sí. Bala de la pochoclera. Eso sí me pueden vender. Sí, también. Y una pochoclera para mí, mano, yo la pago. No, obvio, no, yo la pago, pero pará, pochoclera... Yo la pago porque, escúchame, sí. Yo la pago porque sé que la voy a cargar encima en el carro, bro. Eso no, se va a perder está bien. No importa, yo la pago. Sí, total, la plata que vamos a gastar es plata de la banda en sí. No hace falta que uno tenga que comprar partes, o sea... Solo para Argüello, a él no, para él nada. Pero para lo demás, excelente. Todo piola. Listo.
La va a perder la pochoclera el primer día. ¿Cuántas has perdido? Pregunta seria, ¿cuántas has perdido? No, yo no respondo las 40, me, las 40, las 40 de las 100 que hemos comprado. Después me tira mierda, yo me quedo callado. Re pobrecito. Che, mira, pará, hablando algo. Pero no te metas en mi carril. Es que me dice que no me escuchás. Bueno, métanse a la radio 51.0. No tengo. Bue, pelotudo, fui a YouTube, hijo de remil puta. Recién ahora me decís que no tenés. ¡Chupa verga! ¡Qué chabón, hijo de remil puta! Vamos a volver, vamos a volver. Ah, no, aquí en la casa de Abe, aquí en la casa. No, no hay, no hay. Hijo de remil puta, te mereces esto. Tibu, te vamos a poner nuestro sueño y bien arrancamos viniendo de nuevo. Me salió mal. No, me salió mal. Me quedó el auto hecho pija, rey. Mate, Munich. ¡Bajate, Munich! La puta que me remil parió. Bájalo. Dale, para que se pase el hijo de puta, pásate. ¡Pásate! No, pero ¿qué hace? Bájate. Ahora que se tiene que pasar, es un pelotudo. Estaba mirando el auto al revés, boludo. Guarda que me escuchan nada, me. ¡Dale! ¡Pasate de lugar! ¡Ey, ey! ¡Cuidado, cuidado con esa moto! ¡Cuidado con la moto! ¡Cuidado con la moto! ¡Cuidado con la moto! ¡Cuidado con la moto! ¡Esto por la esquina! No tenemos nada, no tenemos. Andermada. No importa, si no quiere robar, que no robe, si no tenemos nada. Ustedes tienen pistola. Ella debe tener pistola. Ella debe tener. Fíjate, revisa, tiene pistola. No puedo, yo no puedo hacer eso. ¡Vámonos! ¡No! ¡Subite! ¡El Múnich! ¡Se lo tragó la tierra! No me la conté, la baja una locura. Respóndame cuando respondeme rápido porque pienso que estoy mudo. Muchacho. ¿Qué? ¿A dónde vamos? A la concha de tu madre. Me parece perfecto. Al shopping. Dejen de chocarse, enfermitos. No, ¿qué me chocás? ¿Qué me chocás, Gil? Amigo, vamos a volver caminando, paren un poco. Mirá cómo frena. No, se me quedó. Cagón. Dale, cagón, vete. Qué auto feo, dale, amigo. Qué auto feo, la puta que lo revil parió. 51.0. Lo que me falta, bro. Que me roben. La. Ah, ¿puedo usar el kit dos veces? Dejá ese auto de mierda ahí, vení. Vamos. ¡Ah! No, pero ¿qué haces? Ah, pero pará. Ustedes tienen una camioneta. Dale, chao, pelotudo, chao, chao. Vamos. Amigo, tengo el auto hecho pija, la concha de tu madre. Sale a Mongus. Recién hicimos una votación, muchacho, y ganó GTA al 90% más o menos. Así que le dije a Marquito que en un rato jugaba. Igual iba a ir a jugar a Mongú porque tenía media hora acá de ¿cómo se dice? De espera. Y al final, bueno, me sacaron la media hora, entonces pintó GTA. Pero en un rato sale, padres. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, no para ti, para mí. Ni idea.
De armo ya robamos algo, ahora vamos a robar algo, pa tu virginidad. Qué manera de perder armas, boludo. Hubiese ido sin arma, la concha de la lora, boludo. Es que a veces el arma te salva y a veces no te salva. Ni hola, le dijo. Mal, amigo, no le dije ni hola. No, ¿qué hago entrando a la casa, amigo? ¿Qué hago entrando a la casa, amigo? Me voy a quedar en el pasillo un par de horas. Y eso, ¿quién? ¿Quién me voy a quedar? Ni me voy a quedar un choto, rey. El inquedable McLean me llamo. No sé si me conocen. Algunos sí, otros no. Vamos a agarrar los azules. Vamos a pegarle con una pija de hule. Vamos a decirle que en realidad no me la suben. Tan solo vienen acá a decirnos que tiene flow, nube. ¿Dónde está el otro? Muchacho, ¿dónde están los otros hijos de puta? No está. Mira, dime, ¿cómo le va, compa? Brother, ¿todo bien? Ey, ¿cómo salió eso? Para el orto, rey. Pero bueno, no pasa nada. ¿Vos qué onda? ¿Ya podés escuchar bien? Sí. Más tempranito que siempre. Va, en realidad te fuiste y sí, al rato pude. Uy, amigo, siempre se le corta, boludo. Nos vinimos a cambiar, como vos ya sabés. Estamos yendo para el shopping. Che, se te corta siempre, ¿eh? No, es del teléfono, ya le pasó a un par de compadres. Ah, ok. ¿Qué onda entonces? No sé, ¿usted va a hacer algo? Uy, amigo. ¡Ay, ay, ay, ay! Canta y no llores. Uy, me está llamando este cabeza de pene. Dale. El Ricky, ¿verdad? Tiene que estar el Ricky. Alguien te está llamando. Uy, amigo, me llama todo el mismo tiempo y no puedo. Voy a llamar al Ricky. Me contestó la mafia. Tío, aparte, se entró en la memoria haciendo las partes. Luego le voy a explicar cómo se lo consiguió la pendeja que le dije. Sí, así. Tenemos que robar casa para que nos den los pendrive, boludo. Y a decir, parte de esta.
lo de las joyas le tengo que preguntar, amigo, es verdad. ¿Para qué me va a cambiar, amigo? Vamos de la cruz, pa. Pa, no, no podemos ir de la cruz. Con la mafia. Buenas. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Ahora sí, creo que era porque le estaba llamando a alguien, ¿eh? Ah, puede ser, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué onda? Bueno, yo ya estoy libre completamente y, bueno, me avisas si se hacen algo como lo del otro día o algo. Perfecto, dale. Ahora te llamo y hacemos alguna, ¿eh? Fija. Dale, bro. Perfecto, perfecto. Yo, NB. Pero... ¿Cuántos cargadores necesita? Mañana será su entrega. ¿Cuántos cargadores pido, Lucy? Entonces, para mañana seguro tengo pendre. Pendre. Amigo, ¿qué hijos de puta? ¿Por qué no se cambian en el barrio estos hijos de mil puta? ¿20 de microbusy, no? ¡Esperate, que me paró la policía! Oh, shit, ok. Estaba retilteado ahí discutiendo con la poli. A ver si a ti lo paró la poli también. ¿Me escuchás? Sí, estamos yendo. ¿Te paró la poli a vos? Ok, sí. ok. ¿En dónde? Estamos yendo. Estamos a la vuelta de GC, enfrente del concesionario. Bueno, dale, apúrense, hijo de mi puta. Sí, mami, tranquila, ahora voy para comer. Concha tu madre. Ah, porque le echaba la culpa si le había parado la poli, ¿no? ¿Cuántos cargadores le puedo pedir, amigo, la puta madre? Travi no está, boludo, sí está. Ricky, a Ricky también lo tengo que sumar. ¿Qué es un stack, Alex? Ricky, ¿dónde está? Ricky, ¿dónde está? Ricky. No, que sin cargador es una banda. Amigo, no está ni el Ricky, qué raro. ¿Qué hace, chupa verga? ¿Qué hace, verga? Chupada por mí. ¿Todo bien? ¿Cómo está, papucho? Bien. Bueno, me chupa bien un huevo. ¿Qué anda haciendo? Bueno. Y acá tengo una vainita para hacer, ¿no? Ah, ok. Yo tenía ahí una cuestión importante que decirte. No me la contúa. Estaría piola contándome en algún lugar. Cuando me libero te aviso, ¿crees? Perfecto, dirijillo, compa. Ahí sale. Dale, papucho. Dale, Reyes, Reyes. Dale, dale. Bueno, no sé, le tiro un número al azar. De micro SMG. Con 30 cargadores de la micro SMG, todos sabemos que tenemos todo el estilo otra vez, así que tranquilo, que tiro todo lo que quiero, rapero te quiero, fíjate que para mí que nadie me puede ganar, porque sabes que desespero con todos los pelotudos de mierda que se hacen los buenos, pero son compañeros, por eso los voy a mandar para la mierda, para saber que en su propio agujero se van a cagar, se van a meter, se van a querer chupar la pija, pero no pueden porque no se hace cagada, ve que le vengo a rapear, hijo de puta, lo puedo parar, pero nadie me puede parar a mí, porque saben que cada vez que tiro palabras lo voy a mandar a la mierda, papá, ok, estos guachines hacen los piolas, pero no pueden porque le rompo la cola, hijo de puta, sabes cómo suena la recola, todo lo que tengo es piola.
Este hijo de puta me quiere parar, pero no puede porque sabe que para mí que lo voy a mandar directamente para la mierda, porque cada palabra que le tiro va a saber que para mí que voy a comprar un par de armas, pero en realidad no me puede... Ah, sí, pues qué cosa. Todo el mundo sabe que borracho se cae, todo el mundo sabe que borracho se cae, todo el mundo sabe que borracho se cae, todo el mundo sabe que borracho se cae. Oh, amigo, qué paja que me da, amigo, la concha bien de su vieja. Encima se me queda el autódromo de San Isidro. Yo no te la puedo creer. No, está demasiado dañado yo ahora el mecánico. Qué paja no ser más mecánico, la puta madre que lo recontra remil parió, loco. Llegamos al pico. Ahí vengo, gente, ¿eh? Bueno, bastante rápido, ¿eh? Estoy orgulloso de mi compu. Ahora que está formateada. Bueno, ¿cómo se llama esto? Ah, tengo que probar igual si puedo streamear. Ah, bueno, la otra vez creo que streameé Fall Guys y se pudo. Así que Fortnite tengo que probar. Outfit, igual ya repasó de moda al Fortnite. Ni yo lo juego. Outfit, usar uno. Llegamos a la disco. Fíjate que esto está encendido. ¿Me escuchás desde Spotify? ¿Sí, no? ¿Me escuchás de... La archía, amigo? ¿Qué? Escuchame, se lo tragó el piso al... Boro. ¿Sí? ¿La de Houdini se lo tragó el piso? Sí, sí, Houdini. No, amigo. ¿Y el Salchichopoli? Me parece que jugó Houdini hace rato también. No me la conté, Iner, boludo. Éramos poco y parió la abuela y ahora somos poco y no parió nadie. Ok, ¿qué mierda hacemos entonces? Yo ya estuve hablando con esta gente y me dijo que para mañana nos da el encargo. Pero otra cosa muy importante que hay que hacer. Hoy, a la hora que ustedes quieran, traten de ponerse la pila e ir a robar casas para conseguir pendrive. Porque tenemos que tener eso, así ya le podemos comprar. O sea, tenemos la plata, lo único que nos faltan son las partes de las armas. Yo justamente estaba hablando de eso con Bigolín y le comentaba que necesitamos buscar los pendrive, sí, y la tablet. ¿Y qué onda? ¿Será difícil buscar los pendrive? No, es súper sencillo. Y el hackeo lo puedo hacer yo. Perfecto, entonces vamos a hacerlo sí o sí eso hoy. Así ya para... Le aviso para mañana. Y... What the fuck, el bobo me mandó un DM. ¿Cómo hizo? Ah, cierto que es hacker. Bueno, así ya para mañana tenemos todo eso y compramos armas. Pero traten de hacerlo hoy. Y avíseme a mí, así yo le aviso acá al de la mafia y ya para mañana. Perfecto. Ah, entonces, de cheto. Entonces, ¿quieres? No, digo, al extraño misterioso que nos vende armas sin saber por qué. No. Con una extraña razón. Pero, entonces, ¿quieres hacer eso hoy? Sí, ahorita. Sí, hoy sí o sí, porque así ya le lo pongo en el encargo de mañana, porque ya arreglamos porque nos juntamos mañana con él. Bueno, entonces tenemos que ir farmeando eso, los pendrive. Y yo, otra cosa, tenemos que hablar con los... Ya que estamos ahora, que estamos todo eso, después lo puede hacer a uno, lo vamos haciendo, yo me quedo como un chino farmer de casa en casa. Después tengo perfecto. Problema. Igual vos no podés entrar a una casa normal, va a entrar a una casa y te va a ir a la mierda, me parece. Ah, verdad, ya me pasó. Sí, sí, a mí también. Igual hasta a mí me pasó, así que no sé cómo funcionará. Sí, son unas mierdas esas casas, boludo. Voy a hacer muy a la mañana, tranquilo, cuando pueda entrar y salir sin ningún problema, voy a chino farmear casas, boludo. Perfecto. Mientras tanto, no tengo ni plata ni para sacar ganzúa ni para sacar auto, así que... Mientras tanto, vamos a hablar con los vecinos. No están los vecinos. Bueno. Y el Ricky me dijo que en un rato, porque ahora está ocupado. Así que vamos a salir a robar, no sé, vamos a hacer quilombo, boludo. La verdad no sé qué hacer. A ver. Yo quiero saber qué le pasó a mi marido, Estás viuda, reina. Mil disculpas. Bobo, la concha de tu hermana, Bobo. Te voy a mear todo tu server. Ya, como hacía. Anda a dormir, Bobo. Así mañana y después hacemos la que me dijiste que íbamos a hacer. La concha de tu hermana, Bobo. Hijo de pu. Ya, porque lo guardé hablando. No está Travi, gente. Me trolearon la concha de su hermana, puta. Che, ¿está bien 30 cargadores de micro SMG? Sí, ¿no? ¿Cómo? Estaba mirando algo en el teléfono, ahora estaban los vecinos, perdón. Fua, re sniper, report. Copo, dale like a mi Twitter. Quiero que les dé like a mi Twitter. Yo subí un tweet una vez de que... Yo subí a no ser tweet. Que sea una nude, no le pongo me gusta ni en pedo, a ver.
Ponele me gusta. La vida es dura, pero es más dura mi verdura. No, nefasto tu. Uf. Ponele mi tweet. Es muy malo, es muy malo. Le voy a poner me gusta. Yo voy a poner un tweet de qué. Voy a tuitear algo, pero voy a tuitear un piropo. No, mirá, Julia Jiménez subió una foto con el negro en la concha, amigo, olvídate, Sachi cuerno de acá a la China, ¿eh? Yo había subido un tuit de la mina esa y el niño dándose un beso, y la empecé a funar y me cagó a palo, y me desmayó, y me amenazó por Twitter, me hicieron, y el Sachi me amenazó y me hizo borrar todos los tipos que me iba a matar, y tuve que borrar todo. A ver. Pará que voy a tuitear. Uno etiquetó a Isaías Carpiner, puso nefasto lo que hacen en el hospital, ¡ja, ja! ¿Dónde? En Twitter. Uy, amigo, está bueno. No sabía que existía Twitter. ¿Puedo poner una foto de mi pene tranquilamente? A ver, yo te la tomo. Fuá, qué raro queriendo pene, ¿eh? Cuando no está el marido. No, pero... Típico de barrio. El marido está preso y le pide el pene al amigo del marido. Y el amigo del marido obviamente le va a decir que sí. Así que ven y vamos para la pieza. Miren el último tweet, miren el último tweet. Amigo, hay Twitter, qué carajo. ¿Por qué nadie me lo había dicho? Lo voy a borrar en breve antes que me baneen de Twitter. A ver. Te barrió el sol y me quemaría como una antorcha, pero mejor te bajo la tanga y te chupo el arco. Nah, pero la cagaste, la cagaste. Encima se lo dediqué a Julia Jiménez. No, che, ¿y cómo hago para coso? Para tirar un tweet. Andá al inicio y apretá el enter del teléfono y mandale, boludo. No, me aparece para retweet. Quiero mandar un tweet. Quiero mandar un tweet, me aparece retuitear nomás. Nos sacamos una... No, pero tenés que sin tocar en ningún tweet. Dale ahí y mandás. Nos sacamos una foto y subimos un tweet. ¿La subo? Sí, con esta copa, claro que no sí. Me la conté, ¿qué y ponemos hashtag la cruz. Hashtag la cruz, olvidate. De la cuenta de edificio. Así todos saben que soy yo. Pelotudo. No, lo subo de la de Marcos Kane, boludo, tranquilo. Ahí está, puedo hacer un tweet. Aguante la cruz. Hermanos míos, los invito a unirse a mi religión. Pelotudo. El de arriba los está observando y tiene un plan para ustedes. Sigan su camino y únanse al boeísmo. Alabado sea el dios Boe. No pongas eso, pelotudo. ¿Cómo? Alabado sea el dios Bowie. ¿Qué, brother? ¿Vos no crees en la religión que creo yo? ¿Vos tenés alguna duda sobre el dios? ¿Vos querés que te baje los dientes acá nomás? La concha de tu madre. Pará, ¿cómo me saco una selfie? Le quiero dar retweet, pará. Pero tenés que subirla ahí a la página de Ingur, pasar el link. No, eso. ¿Qué pasó? Eso es porque te vas a cambiar sin ponerte toda la ropa. Te vas a cambiar sin ponerte toda la ropa, boludo. Mira, ahí me chorizo colorado. ¿Qué es lo que pasa, rey? Es que me cayó una cosita rara, ya tú sabes. Me quedé aquí en el medio de la autopa. No me la container. Ahora te vamos a buscar si querés. Estamos en el shopping nosotros. Bueno, dale. Estoy acá, en el cartel de la camioneta. Perfecto, irijillo. Pero bueno, voy al trote, mientras tanto. Dale. Ya cuando estén viniendo para acá y te paso Ubi. Dale, compa. Dale. La puta madre. Outfit usar 1. El teléfono tiene YouTube, pones un link y los tuyos lo escuchan también. Sí, lo sabía eso, pero se escucha bajito. Se escucha bien bajito. Pero está muy roto eso, ¿vale? Puto, puta de mierda, puto, puta regalada. Puto. Che, muchacho, ¿cómo me saco una foto para poner en el tweet? Vamos a tomarnos una foto, vení. Si nos sacamos una todo, porque yo la hago, porque si no tenés que subirla. No, pero sacá la captura. No,
Estamos vestidos. Sacar la captura, pues. Subirla a Imgur, de Imgur copiar si el no. Link. Ah, no, después agregarle JPG. Así no, así no, no le hagas caso, así no es, así no es. ¿Cómo no haces vos? ¿Podés sacar una foto sin tener a que ver si tengo algún quilombo? Me gusta, a ver si soy popu. Tenés uno, creo que fui yo. Mira, nos podemos tomar una foto así, nos podemos tomar una foto así. No, no, pero con bandana no. Todos ponen amén. Vamos a retirar y vamos a poner amén. ¿En serio se puede así tan fácil, vos, güey? Pero quítese la mano. No, no, pará. La podés sacar de una la foto. Claro. Y si presionás el scroll, o sea, presionalo. ¿Querés pones... presionarme el scroll? El scrollto. ¿El scrollto? Ey, nos la sacamos, sí, pero tiene que ser sin remera. Con esta remera estamos re juguete, boludo. Pará, me voy a cambiar adentro y me voy a sacar una foto bien fachera para conquistar a las ladies. Pará, pará, pará. ¿Cómo yo quiero una ponerme foto, puta, Sabatini? Yo quiero ponerme puta. Yo quiero ponerme puta, dice. Outfit. Usar 5. Edificio, pa. Heredero de la familia Ficio. El que llegó acá con sacrificio. ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace el pelotudo? Ay, qué pelotudo que es, boludo. Mirá, ¿están viendo lo que estoy viendo yo en Twitter? Boluda, ¿estás viendo lo que estoy viendo en Twitter? Amigo, ¿sos tonto, vos? Si querés subir la foto así, boludo. A nombre de mi cuenta, la tuve que borrar al toque. Amigo, está ahí. Yo la sigo viendo ahí. ¿Qué? ¿Cómo que está ahí? Ya está, amigo. Te regalaste. Te voy a sequear mañana por tonto. No está ahí, no está ahí, pelotudo. Mentiroso de mierda, no está. Está únicamente el edificio amén alabado sea vos, wey. Qué boludo que sos, amigo. Yo te juro que intenté encontrar en la ciudad a otra persona más estúpida que vos, pero te aseguro que no puedo encontrar, amigo. Me estoy esforzando para encontrar a alguien más estúpido, pero no puedo. Te juro por Dios que no puedo. No entiendo esta tecnología, boludo. Igual se borró. Sí, pero para el que ya entró a Twitter, lo vio. Y por más que un microsegundo, ahora está viendo Twitter. Hay poco habitante, va a mirar. Peor elección de la banda, el tiro del móvil, hijo de... ¿Qué decís, vos, zorra? Listo, soy Anonymous ahora. Ah, ¿quién subió la foto? Anonymous. No, ya está, ya se subió y los que la vieron, ya la vieron. ¿Qué? Y además eso hay hackers en internet que pueden averiguar las fotos anteriormente subidas, así que cuidado con las pelotudas que hacen. Que me chupen la verga. Che, dale, vamos a tomarnos una foto. Y hay que buscar a Virgolini. Pero para, no hay que salir de acá, mirá que se le haga acá re regalado. Hay que buscar a Virgolini. Ya me encontraron y me dejaron aquí en el B. ¿Dónde andan? Estamos en shopping. Cállate, cállate. Ok, voy. Dale. Mira. ¿Cómo hago? A ver. Ajá. Twitter. Ok. Bueno, mi amor, ¿cómo es, amigo? No te muevas de ahí, ya vamos. Mira, una vez que abrís el tweet, aparece la camarita. Tocás con el clic en la cámara y enter y ya está saca, ay, boludo. Upa, es que un viejo, amigo, de ese que no sabe sacar. Me pongo atrás. No, con una puta atrás, pero ponete de perfil así se te ven las tetas. ¿Me pongo así? No, correte, que me estás empujando, tonto, correte. Ponete vos de perfil, que quiero que se te vean las tetullas. Las tetillas. ¿Así? Qué hijo de puta, amigo. Mirá para el otro lado, boluda, para el otro lado, mirá. Pero a así. Tu derecha. No, si no, se te no, ve ahí, la teta no, de no. Perfil, se te ve el costadito de la teta. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! Ahí. Anterior, poco anterior. Poco más. No, ahí, poco menos. Ahí está. No. Tiene que ser justo que dé el costadito para la foto. Perfecto. ¡Ahí! ¡Ay, casi! Te he hecho un manate. ¡Ay! Se ve el costadito. ¿Cómo saco? ¿Con un enter? Enter. Y se sube de una, ojo. Pone. Hay que buscar a Bigolini, que me dijo que hay un chico que lo está pegando a fuego como sospechoso. Mirá Lady, amigo, alta facha. Hay alguien sospechoso en la federal, ¿no? Vamos. No, en comisaría, en comisaría. Me cambio. La verdad es dura, pero más dura es mi verdura. Sabias palabras.
salir de casa. Que lo que pasa, que los cholos están entrando en tu casa. Ah, bueno, ahora es nuestra. La sacamos de la casa de Boro. Subite, que hay que buscar a Virgolini. Hay que buscar a Virgolini. Vamos, es la mía realmente esta. Dale, vamos. La salchineta. ¿Borda? Subite, guacha, dale. Subite acá conmigo, o subite conmigo. Voy. Esta tiene salchipapas. Dale, vamos. ¿Literalmente? Están con mi... ¿Qué me llama, amigo? Ah, Carlos. ¿Qué onda, compa? Hola. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? ¿Me escuchás? Sí, a la verga. ¿Qué pasó? No, vos me llamaste. ¿Cómo que lo llamé? Ah, me llegó una llamada perdida tuya. Ah, lo habré privado de contacto, que estoy con una cita ahí. Está teniendo ¿en dónde? Ricardo. Estamos en el yate. Sí, sí, pero mierda, como negro sucio me dijo que si entraba al yate me iba a pegar un tiro. O que me desinfecte. ¿Cómo? Pero te estoy diciendo que no te mueves ahí. Estamos justamente... Ok. Ahí ya te llamo, Barrios Bajos, la tienda de Barrios Bajos. Estamos... ¿Qué dice? En GC. Dale, que se pudre, pa. Vayan a GC, ya se salió. Ve a GC. Bájese, con todo gusto. Te espera, boludo. ¿Qué pasó? Aquí. Que no se espera, fue a buscar el auto, dijo. Si querés, vamos a... Ajá, exacto, aquí. Lo esperamos aquí. ¿Cómo va, facha? ¿Me levantás la manito? Por favor. Muchas gracias. ¿Lo cacháis, Sabatini? Claro que sí. Tranquilo. Pintó un robo express, rey. La verdad no íbamos a robarte, pero... Sí, tranquilo. Viste, la vida del maleantoso. Tranquilo. Dale, que va a venir la poli, ¿eh? Tranqui. ¿Tiene comida, radio, no, una ganzúa, sí. Que no tiene nada? La ganzúa, quita la ganzúa nomás, que no sirve. Nada más. A ver. Listo, ya fue, subite, que va a venir la poli. Ahí está. Dale. Nos vemos, rey. ¡Ojo a la chica, facha! No me la conté. ¡Corran! ¿Están en frecuencia ustedes? Uy, ahí viene la poli. 51.0. Perfecto, tiriquillo. Sí, acá está descarado. Es que estaba muy regalado, ¿no? ¿Tú lo viste, no, perra? Estaba regaladísimo. ¿Dónde están? Están derecho. Escúcheme, me está siguiendo una moto. No, negativo. Sí, me sigue una moto, gente. ¿Dónde andan? Ah, no, son ustedes. Sí, yo tonto. Vamos a ver de auto ahí, nosotros. Un enmascarado. También ahí. Bueno, vamos a cambiar de auto nosotros ahora. Ok, apúrense. Se va a cambiar, ¿eh? No, ¿qué hace? No. Tomá, no, gato. Bueno, pero... ¿Qué amigo, hace, vos sos boludo? ¿Sos de Racing? Concha de tu madre. No, me humea la moto. Yo tengo que ir a buscar a mi Akma. La tengo en GC. ¿Y qué onda con Virgolini? No sé. Los otros me dejaron tirado acá nomás, ¿eh? Total, ¿qué importa el jefe? Mira, está la moto atrás. Listo, somos pollo. Somos re pollo. Llámalo por teléfono mientras. Ropa de que...
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Frená. ¿Qué quieto? ¿Quién se quieto? Dale, ¿quién se quieto, por favor? Perfecto. Ya, me gusta. ¿Me entras, manito? Aquí, uno. Ahí, me gusta, perfecto. Para volvé. Yo te dije que no me trajeras aquí, pero porque no me haces caso, negro. Muchachos, les están robando a ellos, les están robando a ellos. Repito, les están robando. Al auto. Escuchan. Al auto, la concha de tu madre. Sí, perfecto, perfecto. Son cinco chabones, están al lado de la tienda de ropa. Y están de dale, la reconcha de tu madre. De los otros custom. Perfecto, perfecto. Son cinco o seis personas que están. ¿Por dónde entro? Uy, pará que acá me están tosqueando. Atalos. Bajate el auto, bajate el auto. ¿Me escucharon? Pónganle el cinturón. Che, pero este se subió atrás, medio boludo. Bueno, pero ¿por qué no pegaste? ¿A quién le dijiste, boludo negro, la concha de tu madre? No, no, se lo dije al sujeto, tranqui, tranqui. Arriba. Dale, no, a vos. Súmanse, súmanse. ¿Ahora sí? Sí, subiste del otro lado, vos atrás, negro. Me subo atrás. Atalo, atalo atrás. Tranquilo, facha, tranquilo. Nosotros no buscamos problema con nadie. Dale, papi, subiste. Atalo, atalo, atalo. Ahí está, ahí está. ¿Está todo atado? ¿Están atados? Atadísimo, rey. Un matambre parezco. Tres. Dale, vamos, la moto, no, que vayan solo, vení, subite a mi auto. Uno, dos, tres. Subite a mi auto. Vamos, los dos a mi auto. ¿Cómo me di cuenta encima antes de que nos secuestren, eh? ¿Se dieron cuenta de eso ustedes? Sí, viene. No sigue el cosa. ¿Quién lo sigue? Váyanse. Qué raro que lo sigan, estábamos nosotros dos solos. Una cita ahí con mi chica. Me vinieron a cortar mambo ahí de la nada, muchacho. ¿Qué pisó eso, Tito? Quédate tranquilo, después lo encerramos los dos y si querés la culiá todo lo que vos quieras, negro. Dirección, gente, vamos, vamos. Bueno, están yendo por las lagunas Boulevard hacia el norte, me están apuntando. Están yendo para los otros custodios. Evo, necesito que hagan silencio. Acá estoy escuchando una radio que están hablando, que lo están buscando estos dos. Así que ahora le vamos a sacar la frecuencia y vamos a ver quiénes podrán hacer estos salames. No llegás entonces. Voy bajando. Sí, sí, amigo, callate, no están hablando. Estoy escuchando que están hablando en esa frecuencia. Esa fue mala mía, o sea. Puedo cortar cogoso porque me cortaron comunicaciones antes de quitarme la radio, así que... Venga uno más a la filmada, dale. Necesito uno más. Yo quería irte. Vení para acá, dejá la moto y nomás, no importa. Nos estuvieron viendo que nos secuestraron y siguen hablando por radio, boludo. Uno por uno. Dale, bájense. Le voy a cortar el cuello. Más vale. Arriba, deja el celular ese, la concha de tu madre. Y si me lo quitaste vos, pelotudo. Dale, metete para adentro con la mano arriba, negrito. Más vale, pa, obvio. Vos también. El negrito ojos claros, Ozuna. ¿Qué hace este tonto de Franceschi, amigo? La puta madre. Puta familia. Vaya, negro, sentate aquí, allá. Perfecto, perfecto. Mira que por ahora no conozco ningún Spider-Man. Ningún superhéroe. Así que cierran el orto, se quedan ahí. Sacale la radio y fíjate qué frecuencia están. Te dije que quería ir al cine. No a esto. ¿Cuántos son? Uno no podía ir al cine con la bacha. ¿Cuántos son adentro? Tres. Vení en la moto, vení. Son adentro. Vení en la moto, vení en la moto. Vení, falta alguno adentro yo. Vení, perdón, al piso. Che, mi auto. No, lo estoy sacando, pero que venga uno en la moto a seguir. Ya a bien, no, le ya falta. Ya son tres adentro, Life Invader, ya son tres. Le falta agua y comida, me avisan, ¿ok? Vení, que estoy escondido en el auto. No sé, van a seguir atrás. Me pega lana que apague la radio, no, eso no puedo hacerlo. ¿Los cacharon? ¿Los cachaste? No, los solté primero. Ahora los cacheo. Necesito cachar. ¿Qué iba a hacer, amigo? ¿A quién poronga lo están llamando por teléfono? Y a mí, pero medio raro porque me quitaron el teléfono, así que. Cerró el orto. La radio que escuchan es la mía, ¿eh? ¿Cuántos somos, muchachos? No, necesito el número. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? 6. Bueno, son... bueno, Bebota. No, F cita.
Busca la luz. Luego de eso te voy a terminar, hijo de puta. ¿Qué me dijiste, flaquita? Estoy hablando con mi estúpido novio de mierda. Me chupo un huevo. Señorita, ¿se puede parar? Sí, maestro, es medio raro. Escuchaba una radio, pero no la encuentro. Lo voy a cachar. Igual me parece que era la señorita la que andaba con radio. ¿Qué es? Qué raro, che. Qué raro que... ¿No? Y saqué, corté la radio y todo. Por eso. Ella tiene la radio encima. Tiene la radio encima. ¿Cuánto fue? Pelotudo. Ahí está. Se salió solo Rey. Mil disculpas. Okay. Pintor Roboski. Me parece perfecto. Sí, lo es. Ay. Voy a ir a la parte de atrás. Bien, sácale las bandanas. Le saco las bandanas al chabón. A ver. Así la gente hacia adelante. Escuchame, es innecesario. Perfecto. Las bandanas, ¿no? ¿Para qué? Por las dudas, ¿vale? Si lo pide el policía, se la saca para que lo vea. Me la saco igual, compa, no tengo ni un problema, ¿ah? No, quédatela. Ok. Si total tengo otro pelo al que tengo en la conce, todo tranquilamente puedo decir que me llamo de otra ¿Para forma. ¿Para qué? No, amigo, ¿para qué? ¿Para qué? Contame. ¿Por qué? ¿Por qué? Te hace cargo vos. ¿Hola? Dime. ¿Tenés algo que te comprometa con la ley? ¿Cómo? ¿Algo que te comprometa con la ley? No, nada, hasta el momento. Confío. Bueno, grito. ¿Qué? ¿Tenés algo que te comprometa con la ley? Tengo una pistola. Ok, me chupa un huevo. Vas a caer en cana por tenerla. Perfecto. ¿Sacáis los cargadores? Parece correcto. Defensa personal, viste, bro. Vos tenés que andar ahí porque si no, viene cualquiera y te roba. Bueno, en este caso ustedes me agarraron porque eran 27, viste, no podía hacer nada. Si no, ¿sabés qué? Lo bajaba todo, vos sabés. A los tiros. Che, y si nadie la necesita, las pistolas, que no creo que la necesitan porque lo vea todo armado, la puedo esconder ahí en la macetita, ¿o no? Ok. Todo piola. ¡Arriba! Estoy re de secuestro, amigo. Igual está divertido. Si reinace una banda, no me secuestraban. Yo no uso celular, Rey. Gente, ¿qué van a bardear, boludo? Me secuestraron como nosotros secuestramos gente. Está perfecto. Vaya una gorila a la puerta tercera. A la mierda, me están cachando en todo. Ah. Tendría una pistola con pocas. Tiene una pistola. Acá el muchacho este tiene una pistola sin ares. No, rayo no tengo. Agarrala, decile que la tire. ¿Puede tirar el arma? Sí, lo mismo le dije a su compañero y no me dijo que no podía. Pero obvio, la tiro. ¿No? Bueno, no la tiré. ¿La tiro o no la tiro, compa? Pónganse no, ahí. No la tiré. ¿De acuerdo? No la tiré. Ah, ok, no la tiré. No la tiro, perfecto. No la tiro. Están dando una vuelta a un auto rojo, weón. Segundo patrullero, tres patrulleros. Un oficial por patrullero. No, ¿tiene la radio ahí? ¿Cómo? La radio. No, me la quitaron ustedes apenas antes de subirme al auto. A la radio del teléfono, me lo quitaron. Ah, porque yo la veo que la tiene usted. Sí, yo también, pero bueno. Creo que tendría que saber por qué. Coquiño, el tipo de... Dale vuelta las manos. ¿Te tocó? Dale vuelta las manos. Bien ahí. Luqueo. Cuando quiera, trío, flaco. Se represta la guacha, vos sabés. Está todo piel acá. Decirle si se presta, vamos ahí arriba, puki, se rompe el rico, le da un besito ahí en el siempre sucio, vos sabés, cosa de negocio, me dan un porcentaje de la ganancia de acá y le entrego a mi guacha, vale. ¿Qué le parece?
¿Porque tú crees que yo soy una prostituta o qué? Sí. Mentira. Estaba jodida. Esto es un chistecito. Che, ¿son de Boca ustedes? Aguante River, compa. Mentira. Aguante Boca. ¡Boca la concha, tu madre! Mentira. ¿Te sabes la canción? ¿Te sabes la canción, cabrón? River, yo soy de Boca, vos sos de la Fe. Yo soy, yo soy. La Fe, Edal, mirate, vos sos de Newell. Va. Permiso va. Para bailar, atracador. ¿Podría bailar? Tiene las cabezas, un segundo. No tiene, las ¿tiene la quién? Eso se encarga arriba. F. ¿Tenemos la qué? ¿Tenemos la qué? Escúchenme, había... Rápido, la... F. Es creíble. ¿Cómo le va, Calvo? Bien aquí, ¿y usted cómo está? Todo bien, bro, disfrutando de mi pelo. ¿Y usted? El pelo crece. Si quiere le presto un par de rastas, caballero. Usted sabe que acá está todo piola. ¿Qué me mira de cerca a usted? ¿Le gustó? R, te necesito acá, por favor. Mira, ¿qué tiene coronavirus, eh? Coronavirus, coronavirus. Lávate la mano. No le toses encima, por favor, cariño. ¡Uy! Oye, que joder, un nazi, weón. Es que tiene coronavirus. Tiene coronavirus. Mil disculpas, caballero. Pasa que tenía una abajo de la otra, ¿vio? No sé cómo. No sé cómo. Por la pandemia. No sé si sabía. Andamos, tenemos que andar así, viste, porque si no podemos, hay que cuidar a los más ancianos, muchachos. Oye, a los más perra, ancianos. Te pregunté, no, ¿qué? Te dije que te saques esa weá. Ah, pero pensé que me estaba hablando el pelado. Bien, ah, pero tenemos un chileno entre nosotros. Aguante Chile, pa. Metele un tiro. No, así ¿cómo no va a meter un tiro? No, para nada, no me tendría que meter un tiro. ¿Tú quieres saco de ti? No, perrita, te dijo. A mi novia no le decís perrita, gato de mierda, ¿eh? ¿Y qué vas a hacer? Nada. Nada más te estoy amenazando. Perfecto, me siento. Siéntate ahí, weón. Perfecto, weón. Jamás me abonaría con alguien de tu especie. Son todos buena gente. Una patrulla en la parte de atrás. Sácale la weá. Oye, feo culiao, te dije que te saque ahí esa weá, conchetumadre. Pero ya me la saqué, esta es otra. Oye, le pego ahí tú, le pego yo, weón. No, pero intentá sacarme esta y yo me la saco, no tengo problema. Intentá. Oye, tú, deja de gritar tanto, saco weá. Invocate al Chihuahua, rey. Espero que esté contento y conozca las consecuencias. Oye, ya se calentó. Bueno, hablar más abajo, por favor. Vení para acá, weón. Buenas tardes, buenas noches. Dale, weón. Quítamela. Oye, hágate esa weá. Quítamela. Inténtalo, perra. Oye, weón. Pero, weón. Sacáis la máscara, uy. Sacáis la máscara ahí. ¿Cachai? Ahuevónala para la izquierda y vemos si entra ahuevonadísima. ¿Chicos? Sí, afirmo. Traeme primero al Dopela y después a los otros. ¿Hacia dónde lo sigo? No, un 3. Que saque un 1, ¡Oh! ¡La tengo bien agarrada, cabrón! 10 rehenes tenés acá. Habilíteme 10 renes, por favor. Ay, qué fiera que la hice. Oye, tú, Jacobuea, tú, Grajiojo. Grajiojo. Levántate. Obvio. Con todo gusto. Mírele la cara, mírele los ojos, ok. Oye, sácale. Ah, ok. ¿Qué hago? Tú quédate ahí, pelado. Acompáñalo a mi compa, weón. Nosotros estamos dando la cara, ¿eh? ¿A quién? ¿A vos? ¿Te acompaño, rey? Nos fuimos. Primeramente, ¿eh? Sí, bueno, pero asómese, no sea tan falta de respeto. Acérquese no a la puerta. Ahí tenés atrás. ¿Cómo le va, muchachos?
Perfecto, bien, acá tenemos a... Estoy en excelente estado, oficial. Está perfecto, tiene máscara de COVID y todo, así sí, que sí, ando para la pandemia ATR, usted sabe. Bien, 20 rehenes, ya los vio, para el fondo, dale. ¿Cómo se que rehenes, pasa que la chica que estaba ahí, viste, se anda tirando de esos ricos ricos, viste. Bueno, sacate eso. Los ricos ricos apetecidos. Perfecto. Sácate. Mírele bien la cara, los ojos, todo. Que... Estoy medio chino, oficial, mil disculpas. Está re enfermo este, sí, amigo. Sí, sí. Tiene varicela, no sé qué. ¿Por qué te pensás que tenía, por qué te pensás que tenía esto, rey? Vamos. Ponete la máscara y anda para el fondo, King. Vamos, vale, aislalo en una habitación, ponete. Es que la tengo mi tuga. Es que, gente, yo no tengo problema en sacarme la máscara. Lo de los dados lo hice porque era más divertido. No, este le digo, este muñeco, vení. Señorita, ¿me puede seguir? Ey, sacale la máscara a este panflín. Pero ya me la saqué, salame, me acaban de ver tu compa. Bueno, me chupó un huevo, boludo, no te salgo. Bueno, parate de mano entonces. Mentira, mentira. Sí, obvio, obvio, mentira, joda. ¿Cómo te me voy a parar de mano vos si estás re enfierrado, rey? Puto. Listo. Señorita, la vivo oficial. Ah, sácate la bandana. Dale, papá. Ahí está, papá. ¿Cómo dice? Nana. Que te saque la bandana si no querés un tiro en la cabeza. No sé de dónde sacó eso. Perdón. Coronavirus, coronavirus. Dale, papá. Dale. No sé qué onda este, boludo. Las tiene pegadas. A la fuerza. Y la tengo pegadísima, rey. Si tu compañero no me la pudo sacar recién. ¡Ja, puto! No, ¿cómo? No, quise decir fruto, porque me gusta el helado de fruto del bosque, rey, vos sabés, todo piola. Ni en los dados me ganan esto. De A, ¿por qué decía eso? Claro, sabe contar, muy bien, felicitaciones oficial. Una vida eterna. A ver, déjame. Estoy volviendo. Si ya me la saqué y me vieron. ¿No le parece? Todos tus compas. Y la poli. ¿Qué me daría usted por los reyes? A ver, lo escucho. ¡Me está dando uno! No, imposible, pa. Está agarrada con triple candado. Che, vos podés sacar la gorra y la máscara. Está re pegada esa, Está pegada, se la saqué el oficial, no tengo problema. Y si yo me la saqué enfrente del oficial, rey. No son muy receptivos los de mando. ¿Está bien? Y me están. Es que lo estoy boludeando, no tengo problema esa con la bandana, pero que lo hagan divertido. Qué pelotudo, amigo, no puede ser que tenga tanta sed. No, acá, vení. No, porque yo. No hables, estoy hablando yo. Amigo, si me gana los dados me la saco. Ya está, tranqui. Encima, ¿por qué tanta gana de verme la cara si ya le mostré la cara? Deben entender que estamos trabajando. ¿Cómo le va? ¿Tiene un porrete o las molestias? ¿Quién me habló? Idio. ¿Qué quiere, pelado? ¿Tiene un porrete? No, Faso no fumo. ¿Se puede saber qué hace? Este está en un cumple. No, dejalo que te saque. Si vos sos hermosa, capaz que se quiere pajear. Yo soy hermosa porque yo no quería que me saque una foto. Bueno, dejate sacar si no tenés. No tenés nada que esconder, sacate, dejate sacar la foto, tranqui. No, mi amor, a mí no me gusta que me tomen foto. Yo soy actriz porno, yo cobro por eso. Está bien. Ya te la saco igual. ¿Cuánto cobras por un petito, Mirá, si vos querés saber cuánto cobra mi guacha por el pet, en todo caso me tendría que hablar a mí, rey, porque yo soy el manager, ¿me escuchaste? Yo te puedo hacer un buen precio. ¿Vos sos como Noob Dogg, bro? No. ¿Quién es Noob Dogg? Yo escucho Chamamé. Yo escucho Chamamé y Electro Funko Pop coreano. En su tiempo, antes de hacerse famoso, boludo, prostituía a las putitas, ¿viste? Oh, no me la conté que puedo ir por ese camino. ¿Vos cuánto decís que me dan por esta? Y por esta te doy 10 pesos. ¿Y por esta? ¿Puedo pedir otra cosa? Pelado ese. Esta es calva, el perro. Fue coma igual. Pero el peladito ese lo regalo, boludo. Dos cosas. Mirá que este vos le ponés vaselina ahí en la punta y entra como piña, rey. No, te lo digo por experiencia. El martillo ese. Vos fijate el martillo y lo probamos ese, todo, cola, ¿no? ¿Quién está hablando, amigo? Nos ponemos de acuerdo. A ver, aguarde un segundo. Sí, pero pará, boludo, nos fuimos de tema, boludo. Tu chica, ¿cuánto cobra el pete? Y a mí me cobra 200.
Pero porque me conoce, ¿viste? Sí, sí, no, porque ni a palo la pongo, aunque sea mi chica. Vos sabés, tengo que pagar sí o sí. Tenemos que negociar lo de atrás también. A ver, para. O sea, coronavirus. Me está apoyando el Bull Terrier, la guacha. Y voy a pedir un camión. Que sepas que a ti no te acojo más, ¿eh? O sea, el camión blindado. Pero si te pagué, vos tenés que hacer lo que yo te hago. Pago. Coronavirus. Lávate las manos, háganlo seguido. Sacar si me tiro él podría. No tiene sentido que sigan intentando sacarme forzando. ¿Cómo te llamas tú, saco huevo? La mejor igual, rey. Oye. Veo sirena en la parte de atrás. Sí, sí. Coronavirus. Lávate la mano, hágalo seguido. Es que, amigo, la posta es que yo no tengo problema en sacarme la máscara. Pero recién vi que esta sacó la máscara y le sacaron foto, amigo, dale. O sea, ¿con qué motivo le sacas foto? Me van a hacer lo mismo a mí, ¿entendés? Oye, tú. ¿Qué pasa? Ah, pelirroja. Ok, yo la veo pelinegra. ¿Cómo tú? ¿Mascarita? ¿A dónde? ¿Cómo te llamas ahí? ¿Yo? George. George. Diga, ¿de la selva? No, George Bush, vicepresidente de los Estados Unidos. Un placer, rey. Sí, si vos estás mirando atrás. Aguárdeme un segundo. George Bush. Voy a pasar la... ¿Tú saco hueá? Sí, saco hueá. ¿Cachai? ¿A dónde voy? ¿Qué te parás, weón? Ah, pero me... Ah, vos, está bien, tranquilo. Pero si es mi novia, rey. Háblame a mí. ¿Sí? Violame a mí, no a ella. Pelirroja. Ella se llama Circunstancias Dudosas, el apellido. ¿Por qué? Ni idea. La mamá debe ser una gorda hija de puta para ponerle ese nombre o no. Un bullying se comió, pobrecito. Tú, pelado. ¿Qué cosa? Cabeza de Pene Johnson. ¿Te dije que hable? ¿Sí? No. Pero yo no estoy hablando. ¿No, vos me ves la boca moverse? Está hablando... La próxima va un golpe que compraré. Está bien, pará, tranquilo. Está todo bien acá. Somos todos amigos. Bueno, ya, cállate. ¿Tú, pelado, cómo te llamas ahí? Ivo. ¿Cómo? Ivo. Ivo. ¿Por? I de sí, larga sí. O. Hipo. H-I-P-O. H-I-P-O. Hipo. ¿Como el hipo? Eso, exactamente. Mira. Qué raro. Nombre la saqué. No, quiero verle la cara. De la poli... Estoy acá. De... Ahí. Acá. Ahí va, perfecto. Bien. Fijaste sacándole. Mierda. Tu situación. A la. Era un poco ansioso, ¿no? Coronavirus. Mueve, vení. Hay que mover los renes para arriba, rey. ¿Están atados o algo por el estilo? Yo la mano nomás. Ok. Empiecen a caminar para la escalera, por favor. Pues el dirigillo. Filita, vamos, fila india, uno atrás del otro. Pri. Y vayan subiendo la escalera lentamente. No vamos de paseo. ¿Subo por acá? Pi. En un auto feo. Pi, 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 pi.
Pero no, no me importa. Porque como chota. Y ahora se van a arrodillar, por favor, en este pasillo, cada uno en una baldosa. ¿Puedo agarrar esta de la del medio? La que más te guste. Bueno, entonces agarro esta de la izquierda. Dale, uno, por favor, uno al lado de lo... si podés ir al lado de la chica, te agradecería, Rick. Tipo, traten de estar los tres juntitos. Ahí va. Y se arrodillan. ¿Vos sabés cómo dice el dicho de los tres moqueteros, no? Todo para uno y uno para todo, Rey. Exacto, los tres moqueteros, cuchillito que no corta, dice el dicho. ¿Puedo acudir? Gran dicho que decía mi nono. Oye, compadre. ¿Qué pasa, compadre? Dijo que le bajáis los cuatro, los tres jamoncitos, weón. Cotonapitus, cotonapitus. Le pate las manos. El del medio más petito. La rebardeador, ¿no? ¿Qué onda, vos, calvo? ¿Hace mucho sos rehén? No, adelante. Igual me tomaron de rehén, pero al parecer se le frustró. Se le frustró el robo. Oye, Jaco, wea. ¿Y cuáles fueron tus aspiraciones para empezar a hacer rehén? Nadie deja ahí los grajiojos porque le pegó un tiro, Juan. Pero hay que robar con humor. Cállate, compa. Está bien, perdón. Está bien, perdón, ahora, dije, perdón. ¿Están atados de pie, Juan? Sí, pero no de boca. Porque boca se la come. Cerra el orto. Ah, wey. Perfecto, bro, gracias. Ya me estaba calambrando. Quédate ahí. La repudría. Ah, vale, gracias. Ahí, en filita india, weón. Todos para abajo. El que se mueve. ¿Y tú qué haces, negro? Culeado. ¿Para qué hago? Ah, para abajo. ¿Para acá antes vamos? Sí, le dijeron que se queda acá por algo. Sí. Estamos de paseo, pipipi, bueno. ¿Para acá antes vamos? ¡Tú sigue órdenes, perra! ¿Pueden subir? ¿Pueden subir? Pregunto si son tarados o no escuchan. Subir, subir. ¿Quién los pidió? Subí. ¿Subo? Ah, lo pidió el oficial. No me la contáis. Subimos o bajamos. Vos te quedás. A la mierda, pero para, ¿cómo hacemos? El restaurante ese que tiene la máscara. ¿Subimos o bajamos? Usted, señorita, me dijeron que baje, ¿eh? El de la gorra abajo. Solamente el negrito. El negrito ojo claro. Colorado y el Ozuna. Tráeme el pelado. ¿Me escucha? Ya está, amigo, dejemos de dar vuelta, boludo. Ya lo trajimos a este. Listo, claro. Okay. El despeleador, espera un poquito, por favor. Bien, perfecto, no hay problema. ¿Qué acá? Acá tenemos, acá vamos a poner un juguetito, ¿ok? Un chanchito. Acá. Acá. Vos, máscara. Che, ¿y este cuándo se sacó la chomba? No, no sé. Chernobyl, acá. Se la saqué enfrente de suyo, muchacho. Bien, de rodillas, con las manos en la cabeza. Ah, es verdad, estaba todo de mano, flashé. Bien. Mirando a los policías. Ahí, exactamente. ¿A quién le suena el teléfono? A mí. Pero es invisible, pero si me lo quitaron. ¿Pueden sacarle el teléfono? Ya me lo quitaron, rey, tranqui, ya me lo quitaron, papi. Tranquilo, rey. Ay, qué lindo día para morir, ¿no te parece, rey? Y para mí sí, brother. Está para morir, Me da un tiro. No lo digas dos veces, que te he tentado. No por vos, vos me caes bien. King. Tranqui, tranqui. Mientras me den en el hombro, está todo piola. Tranquilo, sí, hay que ver si no llega una ambulancia a tiempo, te vas para arriba, querido. Así que... lindos lentes, oficial. A ver si pega un tiro con eso. Acá me van a dar un tiro fija porque seguro se lo van a querer hacer los tiros y cortar negociaciones. Y cuando lo hagan, ustedes no hateen a nadie y no sean pelotudos porque es parte del rol, Hola, ¿qué tal? Si yo agarro un rehén y quiero hacerlo a los tiros, también voy a matar a un rehén. Bien, perfecto. Lo que le dije a su compañero... Está todo piola. Guarda, oficial. Lo que le dije a su compañero, por tres rehenes, quiero solamente dos cosas. Salida limpia y un camión blindado. De lo contrario, ese rehén que está ahí...
La va a pasar también, oficial. ¡Auxilio! A ver, trabaja en la policía de la LAPD, la asignaron a un robo de un Life Invader, un edificio de alta gama. Mínimo me puede conseguir un camión blindado, ¿no? La policía está preparada para todo. Bueno, una van blindada entonces, de la que realizan los traslados a la federal, ahí a los sujetos. Quiero esa entonces. Quiero algo blindado. Lo escucho. En el blindado. Coronavirus, coronavirus. ¿Usted ve que, no sé, le estoy tomando el pelo? ¿Te van a volar la cabeza? Sí, no, ya sé, o sea, antes que usted me diga, es ya de la policía. Si pero no por eso digo, no está mal, en menos o sea, de 5 minutos. Si me tienen que romper la cabeza, está bien. 5 minutos le doy oficial. Depende del plan que hayan armado. Si nosotros hubiésemos hecho el mismo plan, le hubiésemos dado un tiro en la cabeza a ellos también, o sea. F, alguno lo veo. Está todo más que piola. Me estoy meando, Rey. Rey. Y hacete encima, Rey, nada, no, nada. No. Perfecto. Está complicado ahora. Bueno, pero ¿me está esperaba complicado o no? Me estoy meando no, con telequinesis. No sé si me explico. Ah, dale. Anda. Pará, ¿eh? Están haciendo tiempo para que vengan más unidades, chicos. Así que prepárense. Le di 5 minutos para que me traigan un blindado. ¿Me escuchas? Che, acabo de cachar. Tengo gente, me ha chumeado de verdad. La radio encima. ¿No le dije que se la saquen? Ok, colega, le pongo vuelta. Ew. ¿Qué? No sé, eso no me encargué del cacheo. Estaba negociando. No puedo hacer todo. Quiero que. Encima, no me interesa. Se lo sacan, se lo afanan. Quiero que estén el teléfono y la radio en tu bolsillo. Che, no le puedo sacar el fono. Y la CSMG, dependiendo. Fíjate si te lo. No, porque si se rompe, o sea, pueden hacer lo que quieran, básicamente. Por eso. Claro, bueno, pero pedíselo igual, tal vez se la sacan. Tipo la dejan en el auto, no sé. No, tranca. ¿Y oficial? ¿Está en camino? Tres minutos. Tiene una comisaría entera. Che, Rey, todo no, lo me que mienta, pasa acá, no me mienta, oficial, no soy pelotudo. No tuya, okay, King. Sí, está ahí pensando mucho. No quiere. Está pensando, no, así que. No te quiere, digo, el policía. ¿Me estoy. Me hablaron. Ahí va, perfecto. Escucha, pasame. Te saqué la radio y el iPhone así. Sí, no, ya me la sacaron hace como 3 horas, compa. O sea, está en ese sentido tranqui. Si me la sacaron antes de subir al auto. Alguno que suba, alguien quiere un motivo. Ya, tío. ¿Cómo, oficial? No estoy de acuerdo, pero bueno. Se me dio re fuerte, me agarró una gomita. Che, compa, si no me traen el camión blindado, quiere decir que mucho no te quiere vivo la poli, ¿eh?
Si son todos putos los poli, rey. Vos sabés, hagan lo que tengan que hacer. Estamos de acuerdo en algo. ¡Poli! ¡Tic-tac, tic-tac! ¡Poli! ¡Me da un tiro, poli! Che, ¿qué tiene? ¿Un medikit? Yo tengo King, por. Tírame, abrítame un. Sí, por favor. Dorito no, Pami, ni Coronita. ¡Oficial! ¡Oficial, le interesa lo más mínimo mi vida! ¡Oficial, está hablando el rey, no lo escucha! ¡Ey! ¡Oficial, la concha de su madre! Tranca, estaba viendo ahí el... Tranca. No, disculpa, se me escapó, rey. Ya vas a tener tu momento de expresarte, no te da problema. Perfecto, perfecto. Ah, gorra, corneta. Tranqui, está viendo el tema del blindado. Que nos vamos en blindado hoy. ¡Ja, ja! ¡Facha! Qué hora, siempre el chiquito quise tener un blindado. Yo tengo corazón blindado, brother. A causa de experiencias de la vida con ella. Ya no siento dolor ni amor. Te entiendo, aunque no lo creas, te entiendo. No, bueno. Qué pedazo de hijo de puta. ¿Quién es cantante? Nadie, amigo. El otro le está cantando con los rehenes, no sé qué onda. Yo me puedo poner acá, gracias. Sí, tranqui. Tranca. Más adelante si quieres ponete para hablar con el poli. Ponete acá si quieres. Nah, el poli reputa. Ok. ¿Hace cuánto no me secuestraban, boludo? Claro. O un blindado o una camioneta de esa de traslado, que yo sé que tiene los vidrios blindados. Tic-tac. Está divertido ese cuatro blindado. Es que si te toca, hay gente. No tan tryhard. Es divertido hacer cualquier cosa. Estamos esperando el blindado. Cada uno tiene su posición, me imagino, ¿no? Sí, sí. Los tryhard, amigo, que no se ríen de nada, eso te dan una paja. Encontrar el pick de tu sueño, rey. ¿Está cómoda la cuestión, rey? ¿Cómo? ¿Está cómoda la cuestión? Escúchale, contale 30 segundos. Yo cuento. No, a usted. Usted no. Sacaron SMG, lo viste, ¿no? ¿Cómo? A ver si vas guardando el edita ese donde no lo vea. Ya me lo meto en el orto, rey. Mi disculpa. Dale. Tenés 5 segundos. 1. 2. Tomá, rey, mirá. 30. 29. 28. 27, 26, 25, 24, ¿qué pasó? 23, 22, 21, 20, ¿qué rodeaba? 19, 18, 17, ¿me escuchan? ¿No? ¿Me escuchan? 13, 12, 11, ¡adiós, mundo cruel! 10, 9, 8, siete, ¡adiós! ¡Dígale a mi esposa! Seis, ¡dígale a mi esposa que es una cinco, puta! ¡Díganselo, por favor! 4, 3, 2, ¡ah! No los mates. Venga, oficial. Venga. Uy, me venga, salió el corazón por el ojete, rey. Venga, identifique. No, me chupo un huevo. Identifique acá al rehén, oficial. Mírelo a los ojos. Mírelo y ojos, dígame, rehén, ¿qué ve?
Uca, con un antiqueto tiene hormiga en el orto, el cana, boludo, ¿qué onda? Ni me ve el oficial, oficial, está bien que... Una lástima que no se pueda llegar a un acuerdo oficial. Proceda, procede, gorrito. ¡Adiós! ¡Ah! 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 Bien, oficial, tenemos dos rehenes más. 20 segundos para... Estar por afuera, que se vaya. Amigo, no me pueden venir 20, a rescatar, me agarraron como rehén. 19. Más. Va, creo que no me pueden 18, venir. 18. 17. No, 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 mate, no lo mate, 16. Lo trae, 15. 14. Ya me mataron. 13. 12. ¿Qué vas a hacer acá, gente? Me mataron porque 10, quieren cortar 9. 8. 7. Chicos, 6. 5. 4. 3. Uy, amigo, no, 2, se me cayó la coronita. Puerta de atrás. ¿Alguien está cubriendo la puerta de atrás? No, no, cuidado que ahí te pueden dar. Vení acá arriba, si no. Ahí se me cuando entra. Necesito a uno de ustedes apuntando a la escalera. Pila vos. No, no, pero ahí, así no, así no. Tipo, por si me rellenan, ¿me explico? Sale Ezequiel a las 12. No puede hacer nada, amigo. Me tomaron de rehén, la poli no le dio lo que querían. Porque la poli, literalmente, amigo, el tipo colaboró cero y me mataron. O sea, están todos su derecho. Yo hubiese hecho lo mismo. ¿Qué iba a decir? Pero. ¿Qué iba a decir? Me olvidé. Bueno, me olvidé. Ah, eso, y tampoco pinta buscarlo después ni nada porque. O sea, lo único que vi era que uno tenía remera de Boca, pero con eso no saco nada. O sea, por MG estaría... Lo que sí voy a hablar después, que se cancela fija, es que le hayan sacado foto a Ori, ¿entendés? Porque tipo cualquiera. Fila, vos hacé lo que te pedí, por favor. Eso es lo único mal. Malo, lo de la foto, porque tipo... ¿Con qué sentido le sacaron foto a Ori si nosotros vestidos de rosa jamás hicimos nada contra la dos? Además, literalmente, porque estemos vestidos de rosa no... No significa que estemos, que seamos de una organización. O sea, nosotros la otra vez secuestramos, creo que hasta Novich era. Lo secuestramos y el chabón estaba vestido de amarillo y con bandana. Y cuando lo secuestramos, le quisimos sacar información y el chabón no tenía arma, no tenía droga, no tenía nada, no tenía mensaje, no tenía nada que le podamos haber sacado. Entonces, obviamente, el chabón evadió bien. O sea, nosotros no teníamos ni una prueba para decirle que era él. Así que, todo peor. Nada más eso, hay que cancelarlo, porque después capaz van a querer usar esa info y nada que ver.